Hoy tenemos en la radiotelevisión de la Universidad de Magallanes a un invitado muy especial. Un invitado de la costa, de la zona de Temuco, que nos va a introducir a la cosmovisión mapuche a través de los pájaros, a través del canto de los pájaros. Lorenzo Ayllapan, maestro lafkenche, estuvo aquí hace unos 6 años en la isla Navarino. Y una de las cosas que hicimos fue convivir en Bahía Mejillones con la señora Úrsula Calderón y la señora Cristina Calderón, de la comunidad indígena Yagán. Como resultado de esa experiencia compartida, el maestro Lorenzo, junto a Úrsula y Cristina, y un equipo de la Universidad de Magallanes, hicimos un diálogo con los pájaros desde la cosmovisión mapuche y desde la cosmovisión Yagán. Y en este diálogo, que se llama Guía Multiétnica de Aves, tenemos un tronco común donde el maestro Lorenzo está con el aguilucho, la señora Úrsula con el pájaro carpintero, la señora Cristina con el pájaro martín pescador y yo con el pájaro de la universidad, el chuncho. Y entonces hoy vamos a comenzar introduciendo al maestro con algo que él escribió para este libro y que habla del rey de las aves, el cóndor, y a través del cóndor y luego 5 pájaros más vamos a conocer de Lorenzo y de la cosmovisión mapuche. Lorenzo, muy bienvenido y gracias por estar con nosotros. Iván, de igual forma, gracias. ¿Te parece entonces partir con la historia de Manque? Sí, me parece muy bien. Hay una historia muy interesante de esta ave por su corpulencia, su tamaño y también ¿por qué no decirlo? Su sabiduría. Entonces ha dado como un consejo a nuestra gente, al pueblo mapuche, en que representa, bien dice el filósofo, que es el ave más grande y más atractivo de nuestra nación chilena. Cóndor, nosotros lo conocemos por Manque. Manque, para la cultura mapuche, el rey de las aves, es un símbolo de la cordillera, al llevar además su gran tamaño, los colores blanco y negro. El cóndor reúne las virtudes de ser quimche, o persona sabia. Norche, o persona que ama la justicia. Kumeche, persona bondadosa, que podría ser también esta universidad que nos abre la puerta. Nehuenche, persona poderosa o gobernante. Tenemos hoy día, hemos tenido ministro mapuche, hemos tenido alcalde mapuche actualmente, también han habido diputados mapuche. Entonces, ellos pertenecen a este conglomerado de Nehuenche. Paradójicamente, el rey de las aves, que abunda en el territorio de los bosques australes y cordillera de los Andes, en toda Sudamérica, donde es el ave nacional, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. La primera de las personas aquí es quimche o persona sabia. ¿Cómo es un quimche? ¿Cómo podríamos acercarnos? El quimche es el que tiene todos los conocimientos del ancestro y su conocimiento se puede decir como la tetralogía del conocimiento. Por ejemplo, por ilustrar así, la tierra de arriba, el espacio infinito, el sideral, tenemos el Nahuatl, que es la tierra, y Minche Mapu, el subsuelo. Después tenemos el norte, tenemos sur, oeste y este. Y tenemos el sabio, de nuevo el filósofo, tenemos el mensajero, tenemos la parte ceremonial y de la medicina natural, cuando se trata de seres humanos. Y todo depende de eso, el quimche, la sabiduría, la sabe, el tiempo, cronología del tiempo, las estaciones. Y también estábamos llegando muy de cerca la Universidad de la Vida, un poco parecido a lo que es esta gran Universidad Magallanes de hoy día.
En el kimchi estamos conversando antes de empezar a grabar este programa con el maestro Lorenzo acerca de la importancia del cuatro, llamábamos una tetralogía. Tetralogía del conocimiento. Una tetralogía. Y hay un poema que fue otro trabajo que hicimos en ese tiempo en que grabamos a los pájaros. Y junto con los pájaros grabamos a Lorenzo en mapuzungún y en español, con 20 poemas alados, que lo llamamos así por los 20 poemas de amor de Neruda, pero estos son 20 poemas de amor pajaril. Correcto. Y hay un ave que es la bandurria. Y yo imprimí un poquito más grande el poema, por si quisieras leerlo o recitarlo, para introducirnos también en el número 4 a través de la bandurria. Correcto. La bandurria dice así su poemario. Las bandurrias tienen sonidos metálicos por su característica. Antiguamente es bien conocida, ahora por siempre una comunidad entera lleva su nombre. Desde que existe se llama Casa de las Bandurrias. Actualmente el colegio se llama Ruka Raki. Raki es el nombre correcto en Mapuche Dungun, donde se reúnen alumnos y profesores. Tuliraki, Rakituli, Tuliraki, Rakituli, Tuliraki, Rakituli. Ese es su canto o su lenguaje onomatopeico. El pájaro raqui es el que sabe mejor contar su habilidad. De a dos a cuatro andan como sabio consejero. A modo de sonido, una y otra vez dialoga el macho bandurria. En aspecto sonido rimbombante dialoga la hembra bandurria. El concierto sonido metálico en lenguaje canción. Es la melodía más acertada, divino, alegre y danzando. Tuliraki, rakituli, tuliraki, rakituli, tuliraki, rakituli, rakituli, tuliraki. En el sobrevuelo arriba por pareja de a dos y pareja de a cuatro, a modo de griñudo voz, sonido, su lenguaje, canción. En el espacio sideral, desde muy lejos de la tierra, escucha venir. Antes de posar, hace un círculo en el aire con su cuello amarillo. De cola negra, plumaje, dorso, ceniciento, pata negra, rojizas. Hábitat predilecto, lago, río, estero, donde hay pastizales. Rakituli, tuliraki, rakituli, tuliraki, rakituli, tuliraki, rakituli, tuliraki, tuliraki, rakituli. Esa es la bandurria. Y ahí me llama la atención cuando tú dices el pájaro raqui es el que mejor sabe contar su habilidad. De a dos a cuatro andan como sabios consejeros. Y después dices, en el sobrevuelo arriba por parejas de a dos y parejas de a cuatro. Y estábamos conversando que este número cuatro siempre aparece y que en el espacio vertical, tú en la cosmovisión mapuche tienes el Wenu Mapu, Anke Wenu Mapu y Minche Mapu. Si pudieras contarnos cómo en la cosmovisión mapuche están estos cuatro mundos, ¿y en qué consiste el Wenu Mapu y cada uno de ellos? Correcto. Nosotros reflejamos en nuestro Rally Kulchun. El Rally Kulchun muestra su espacio en la tierra y como que ese da luz arriba y simboliza que existe el Wenu Mapu como la parte simbólica arriba. Y luego bajamos hacia el espacio sideral, por donde pasan los pájaros, los aviones, y le hemos llamado también espacio infinito. Y luego bajamos a la tierra, que es Nahu Mapu, donde estamos ahora justamente, y el subsuelo, donde estarían los espíritus, los abuelos, los espíritus idos, porque se llama Puyul, el cementerio en Mapuche Dungun. Y entonces, en el Wenu Mapu, tú decías que es como un reflejo de la tierra. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros morimos, hacemos un largo viaje en una canoa. En ese largo viaje, y después subimos al Wenu Mapu, pero solo a estar allá. Y después bajamos de nuevo, pasamos por ese espacio por donde pasan los pájaros, llegamos de nuevo a la tierra, y nuestro hábitat eterno es el Puyul, donde reposan los huesos
y nos transformamos de nuevo en la tierra. Por eso el mapuche es la tierra misma. Y hay un pájaro que a ti te gusta mucho y que podríamos tal vez, si puedes, representarlo un poco como tú quisieras, y con el poema, cantando o bailando un poco para compartir lo que es el queltehue. Este pájaro para nosotros es el guardián. Y también ha dado como una tremenda lección cómo nosotros podemos realizar nuestro camaricún, nuestro yeyipún, nuestro guillatún y chalibún también. Entonces este pájaro ha sido como una especie de Biblia para los cristianos, Corán para los cristianos. Entonces nosotros, este pájaro, sin ir más lejos, no es tan grande, no tan pequeño, pero tiene una vestimenta muy, muy bonito, con una capa y su pecho y sus huevos lunareados, colores pastos, y toda su característica demuestra como también algo que viene del gran espíritu de la fecundidad universal. El solo hecho de venir es la traducción, gran espíritu de la fecundidad universal, ha enseñado esta ave a tener presente nuestra ceremonia, incluso esa voz femenina que tiene nuestra medicina natural, la mache, es copia fiel de esta ave. Entonces, voy a leer el primero y el último para ilustrar, para que la persona que escucha pueda entender bien. Dice: escucha y entrega los mensajes y parabienes. Bendito pájaro elegido de la comarca, de ojos rojos que al parecer nunca duermen y se mimetizan en el lugar donde anida hasta que salen los polluelos. De sus 3 o 4 huevos lunareados de colores pasto, es el que canta desde que nace hasta que muere. Dice, por ejemplo, chalchiu, 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 cuando va una persona, y si lleva un perro, le dice chalchipa, chalchipa, chalchipa. Y es tan importante cuando quiere orar para que pase la lluvia acá donde estamos, dice tilililililililiu, chalchiu, 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 tilililililililiu, chalchiu, chalchiu, chalchiu. Y se va al norte, va al sur, va al este, va al oeste, y da un círculo como nosotros hacemos nuestro guillatún. Entonces dice: buen tiempo, buena siembra, buenas cosechas. Corean largo canto a manera de canción, siempre curioso de lo que sucede en todas partes. Alabo guardianes de nuestra tierra, que nos alerta de cualquier peligro. Orador incansable de la madre tierra. Entonces, ustedes como pueden apreciar, de nuevo llegamos a la tetralogía del conocimiento, en que indica primero hacia el mar, hacia el sur, hacia el oriente, la salida del sol, y va, llega al norte, y este pájaro nos ha indicado claramente de que nosotros debemos hacer nuestra ceremonia en círculo. Y esa ceremonia es la ceremonia del guillatún. Sí, exactamente, el guillatún. ¿En qué consiste la ceremonia del guillatún? La ceremonia del guillatún consiste en que los sabios reunidos están ahí, de nuevo los 4 personajes, está el kimche, está el norche, el kumeche, el nehuenche, pero también está el filósofo, el poeta, el mensajero y el comunicador, que son como usted en la televisión, ¿no? Entonces están todos y se reúnen en el altar más alto. El altar más alto generalmente va a ser un cerro, y allá se ve el muy claramente el norte, el sur, el este y oeste. Y si hay volcán, se ve el volcán, si hay mar, se ve el mar. Entonces nosotros, digo nosotros porque pertenezco al mundo del pueblo mapuche, oramos, para nosotros el pueblo mapuche, oramos para la nación
Y oramos también para el universo, para que haya paz, para que no haya guerra, porque la guerra trae consecuencias, y para que nuestra siembra, nuestros animales, nuestros hijos, nietos, bisnietos, nuestros abuelos idos, oramos por ellos. Y como que esa oración responde. Si pedimos, si hay mucha sequía, pedimos lluvia, tenemos lluvia. Y a veces también hay muchos tiempos de lluvia, pedimos que la lluvia se detenga y se detiene la lluvia. Entonces estamos con el gran espíritu de la fecundidad universal. Y ahí parte nuestra larga oración. Empezamos con los saludos, empezamos con la meditación u oración y empezamos con la ceremonia, que es colectivo. Se reúnen a veces 3.000 personas o también más y a veces también un poco menos. Y eso se hace cada 2 años para poder tener una buena convivencia, porque la convivencia consiste en comer pan, mudai, que es nuestra bebida, y también aquellos que no son vegetarianos comen carne, y está que el animal crezca, por eso son cada 4 años, para que permita crecer el cerdo, el vacuno, los caballares o las ovejas. Entonces, por eso que no es todos los meses, pero nosotros naturalmente que oramos cotidianamente, semanal, mensual y anualmente, pero la ceremonia se hace cada 2 años o cada 4 años, depende del lugar donde, y el acuerdo que haya. Y en esta ceremonia, entonces se junta la comunidad, pero de alguna manera el Queltehue está presente. Está presente y es el indicador, podríamos decir como hoy día el internet, que satelital, que ve el tiempo, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuántos días va a haber. El Queltehue serviría de eso, como un gran aparato que es como un verdadero indicador. Y además sirve para que, no, porque siempre hay ladronzuelo en todas partes, el animal, el pájaro avisa que va al cazador y lleva a su perro. Entonces cuando va el hombre solo dice, chal chivo, chal chivo, chal chivo, bulchiquitao, bulchiquitao, entonces algo le cuelga de bolso, ¿no? O se quiere interpretar de otra manera y también lleva a su perro. Y junto con el Queltehue hay otro pájaro que indica el tiempo y que es un poema que es el del pájaro reloj. Sí, si tú es, pudieras regalarnos. Sí, este pájaro es tan importante. Y da también como una especie de alegría en la comunidad, porque este pájaro canta en toda temporada, invierno, verano y otoño, y va dando vueltas. Pero más se acentúa en tiempo de primavera y verano, para que nosotros podamos levantarnos temprano y empieza a indicar ahí. Son las 9. Después, en las 12, como las 3, las 4 de la tarde, al anochecer, entre que se va el día y llega la noche. Y si está más atrasado, y también dice, y nos ponemos al día en la hora. Y yo me acuerdo en ese poema, y aquí lo tengo conmigo, hay 2 versos nomás, y te los leo para que tú nos cuentes un poquito en la última estrofa, ¿no? Dice, me llamo Guichanahue, el tesoro, Anchumayén, calor femenino, soy Zumpal, poder del mar, Piliam, fuerza espiritual mapuche, 4 guardianes de la tierra sagrada. ¿Nos podrías contar un poco acerca de los 4 guardianes? Sí, yo tuve una experiencia sobre esto. Estaba con unos amigos allá en la costa de Puerto Saavedra, de la 9ª región, y me invitaron a participar en un encuentro literario que se hace en La Habana, Cuba, en el año 1993-94. Entonces, mi deber como poeta, nací como poeta de verdad, así,
como tiene un nombre muy especial en Mapuche Tungún, que es como que Coyautuquielo, y también podríamos decir Ulcantuquielo. Entonces nací con ese don y me permití invocar correctamente los cuatro guardianes: Huitanalue por el norte, Anchimayén por donde sale el sol, y por donde sale el mar tenemos el Zumpal, y por donde está sur, o volcánico, o mina de petróleo, está el Puyuam, que es como mi pueblo, que es como mi vida misma. Entonces, al invocar estos cuatro guardianes, se me presentaron en persona. Llegaron allá en un auto rojo, reemplazando el caballo, por cierto. Llegó una persona como mi hermano Ricardo, ¿sí?, que era Huitanalue, era muy crecido, tenía el pelo como el mío, así con pelo largo. Y una dama que coincidentemente era una dama italiana, trigueña, joven, muy bonita por los demás, y había pasado a buscar un músico, y el músico era colorín. Bueno, el cuarto, no se imaginan ustedes, era yo mismo. Y de repente estuvimos ahí los cuatro. Y nos sorprendimos. Y me dice, el amigo este era naturista, Samuel Cid, de allá de la radio Amapola de Viña Nueva, Valparaíso. Oiga, Lorenzo, me dicen que aquí hay una persona que está muy enferma. No tanto, sino que está perdiendo un poco la vista, la visión, porque ella ve el humor o la orina para los enfermos y no está viendo claramente la orina. Entonces vamos a la casa de ella, fuimos allá y fuimos en la tarde. Entonces la dama, la papá y la de medicina natural, la machi, ¿no? Nosotros funcionamos en la mañana, usted tiene que venir mañana como a las 10. Y le ruego que vengan mañana porque en la tarde nuestro espíritu no funciona muy bien. Y al parecer el naturista y la machi se vieron en el sueño y nos fuimos al día siguiente donde la papá y la machi, y nos dijo ahí, bueno, ahora lo recibo. Y el naturista empezó a hacer todo lo que hace una persona sabia de la medicina, impartió que había que orar un poco y colocar cuatro objetos en el sitio o el terreno donde pertenecía. Y debiera bañarse cuatro veces al océano Pacífico en el mar. Y al parecer la dama hizo todo lo que le dieron, porque era naturista el hombre, y cumplió el requisito o la receta, digamos, y volvió a tener hasta hoy día la visión. Y yo me gané el primer premio Casa de la América en Literatura Indígena y fui conocido por el mundo por haber invocado los cuatro guardianes. Y los cuatro guardianes existen, pero se transforman en personas. El guardián uno es un ser hermoso, con un sombrero muy alto, dentadura de oro, una chaquita cortita, su pantalón de raya, el tintinearse su espuela y su zapato, un taco alto, y ahí sacaron el guaso chileno. No es una casualidad, sino que el guaso chileno es un ser elegante, bonito físico, y nosotros también lo tenemos, pero a la manera nuestra. Y también funciona lo que se llama la Anchimayén, que es la princesa del sol, y a veces nosotros, si somos seres enamorados, nos gusta la tierra, también nos gusta la mujer, y elegimos ese tipo de dama, medio escultural y bonita. Y el pelirrojo del mar, que representa todo lo que es marisco, cochayuyo, ulte, inmensa variedad de marisco, lo representa él, y su figura es que sale en la noche también a, nosotros decimos vulgarmente, a gatear, y de repente tenemos un mapuche colorín, no es una casualidad, y no sé si en nuestra cultura también, y estaría como el engendro, bueno, casi semi-espiritual, sobrenatural, que no se puede explicar muy bien por qué nacen a veces los seres con pelo ondulado, alto, medio bajo, pero ahí está. Y como el cuarto guardián sería el propiamente tal,
El mapuche color mate puede ser negro, muy negro. También el hermano brasileiro o cualquier otra raza negra, o que lo son pueblos originarios, representa al Puyuam y su hábitat podría ser volcánico o los minerales en el subsuelo, en este caso el petróleo o mina del carbón, oro, plata, etc. Ahí estarían los cuatro guardianes. Y ahí estaría. ¿Y por qué esta asociación del último guardián con los volcanes? Se dice que la tierra respira y nosotros, ustedes nos han dado cuenta que nosotros también tenemos algo de volcán. Cuando lloramos, salen nuestras lágrimas, se puede transformar en río, en mar, en riachuelo. Y cuando nuestro excremento se van por allá, como en la lava, y se forma por ahí espacio. Y cuando tenemos también que irnos, nos transformamos en tierra, volvemos a ser tierra. Por eso que nosotros, el pueblo originario, mapuche, rapanui, aymara, o cualquiera de nosotros que estamos acá, nos transformamos en tierra. Por eso el mapuche es la tierra misma. Y en esta princesa, de la cual uno se enamora, de esta mujer hermosa, tú una vez escribiste un poema sobre el picaflor y que tenía ahí una onomatopeya muy linda y uno escribía unas cartas. ¿Nos podrías regalar el poema? Sí, bueno, su canto es pin 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 pin. Pin 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 pin. Resulta que esta ave, que tiene un discurso poético, esta ave tiene la característica que cuando van a poner su huevo, como todos los pájaros se reproducen a través de huevo, y van a la montaña, a los árboles, nativos en este caso, y colocan su huevo, que hábilmente con barro, y la iluminan con luciérnaga. Entonces hacen una forma así como una especie de un canasto pequeño, así, ilustrarlo así, y es nido, ¿no? Y es barro, es paja, y adentro le colocan sus plumajes, que es como un algodón muy hermoso, y ahí está su nido, y en la noche la luciérnaga, se llama que es de mayo para nosotros, que colocan una buena cantidad, me parece, que se ve, uno incluso puede leer la carta de una polola en la oscuridad de la noche y entre medio de los árboles antiguos en una montaña. Entonces, este ave, siendo a veces tan pequeño, tienen como cuatro variedades, hay lugares que son más crecidos también. Y de verdad no sé cuántos años duran, cuánto tiempo también se alimentan de miel, de néctar de las flores, y están continuamente invocando para que haya flor, para que haya también el hombre puede plantar árboles, universo montañoso se llama, para que pueda también un jardín, que hizo mi hermano Rossi allá en esta parte que se llama Puerto William, Parque Etnobotánico, y justamente lleva ese nombre, porque invocamos que haya árboles, que haya flores, para que este pájaro de verdad siga existiendo y forme su nido por tiempo infinito. Y conversábamos un poquito antes de este poema, ahora que encontré el poema, pero ya tú ya lo contaste. Entonces, estaba justamente, decía, pim, 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 pisa, pinza, 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 muy, y esto lo tienes que decir tú, mi pupu y tú, y ca, u, can, tú, y yo me enredo. Así que... Ya, correcto. Entonces, dice, mapu, mapu, tui, ca, u, can, tui. Mapu, mapu, tui, ca, u, can, tui. Entonces, con sus alas, producen cierta armónico
un armónico y produce además de su canto en la mandíbula, produce y como que también existen como danza. Yo he visto danza a mujeres como muy parecido, estos pájaros así, con una melodía inmortal, ¿no? Entonces, esta ave exactamente están indicando, y una de las mejores danzas se puede sacar de este pájaro que se llama pinza para nosotros, y o mora allá en idioma yagán, y picaflor, y este pájaro va a indicar eternamente cómo nosotros en realidad podemos danzar y podemos ser también seres muy felices como esta ave. Esto del sonido del picaflor, pinza, pinza con las alas, la onomatopeya, limitar el sonido de los pájaros con los nombres, es muy frecuente en el idioma mapuzungún. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de imitación de nombres, de nombres de pájaros que imitan el canto de los pájaros? Sí, cierto, porque resulta que nuestro idioma está lleno de onomatopeya. Entonces, hemos llegado incluso a decir que ningún pájaro canta por cantar, sino que entregan un mensaje onomatopéyico. Hay pájaros que indica que va a llover. Hay pájaros que, como el picaflor mismo, nace ese avión de un vuelo difícil a veces de explicarlo. También en la onomatopeya de las aves, nosotros podemos saber cuándo tenemos correspondencia. En la onomatopeya del ave sabemos cuándo nosotros podemos tener visita. En la onomatopeya de las aves sabemos cuándo puede también tempestades o grandes lluvias, y también sabemos cuándo puede existir sequía. Entonces, los pájaros podrían también a veces formar como una especie de integrante en la universidad de la vida. El pueblo originario mapuche y otro pueblo originario de diferentes naciones tienen eso, la universidad de la vida. Siempre va a haber un gran maestro, un filósofo, que va a estar dando enseñanza. Igual cosa pasa en el caso de hermanos alados, los pájaros. Y Lorenzo, yo quisiera que pudiéramos concluir este programa con un poema que habla del pueblo mapuche y de un aspecto muy importante que son los sueños, y habla de tu historia, que es Ñamku, el aguilucho. No sé si tú nos quisieras contar algo del poema, relatar y contar cómo es el mundo de los sueños y cómo tú llegaste a ser un hombre pájaro mapuche. Sí, justamente cuando yo tenía más o menos esa edad de 9 años, en que el ser humano es como muy sano, no hay perjuicio, está todo su mente como para recibir grandes mensajes, como para recibir también sabiduría, y está en una edad muy importante entre la pubertad, entre la infancia, y me entregan un sueño en que llegué en una planicie, quiero hablar así como el altar más alto, en un cerro arriba, y también le llaman Morrehue, y me llevaron allá, y ya habían personas reunidas, más o menos sus 50 o más personas, en círculo, y me muestra a alguien, dice, este es el elegido, este es el, será Uñomche, ahora en este tiempo, estamos en tiempo contemporáneo, edad, ciencia y tecnología, será hombre pájaro por mucho tiempo y viajará sin o con dinero a naciones y continentes. Y recibamos, por favor, al hombre pájaro. Entonces me recibieron con el afafán o kefafán, que es ya, como otra vez. Ya.
Entonces, el regalo era que cada vez que hay Año Nuevo Mapuche, que es el 23, 24 de junio, ahora según calendario, porque, pero fluctúa entre 19 al 25 de junio de cada año, pero últimamente 23 y 24. Y era justamente en un Año Nuevo Mapuche y fui recibido, y en el sueño también soñaba que un pájaro ñanco, o puede haber sido también cualquier otro pájaro que tiene la mandíbula muy abultada, como una jeringa de un hospital, me sacaban sangre en uno de los dedos de la mano. Y se iba el pájaro con parte de mi sangre. Entonces ahí me convertieron en Uñomche, que en el correr del tiempo me pusieron un hombre pájaro por la multitud, por el pueblo. No, no que yo sea hombre pájaro, pero yo le dije, con una condición, voy a ser hombre pájaro mapuche, HPM, hombre pájaro mapuche. Entonces, Uñomche, y de verdad, este sueño se fue convirtiendo en realidad. Me llamaron a ser escritor, los sabios me dijeron, tú tuviste un sueño, debe cumplir, no debe ser ni muy político, ni muy religioso, debe llevar esta cultura y de verdad va a viajar a diferentes naciones y continentes, sin o con dinero. Entonces la primera salida fue a Brasil, en el encuentro Río de Janeiro, un vuelo tan largo, había tenido vuelos locales, pero como premio de Escuela Granja de Nueva Imperial, unos norteamericanos, me subieron en su avioneta para que también tomara este espíritu. Y la primera salida a Río de Janeiro, en Cumbre de la Tierra, ahí conocí 700 dirigentes de todas las naciones y continentes. Y después estaba ya en Estados Unidos, Norteamérica, y ahí recordé el consejo de los sabios y del sueño. Después en Europa, y en Europa, después en el continente asiático como Seúl, Corea del Sur estoy, y en China acompañé a la presidenta mujer de Chile, la Michelle Bachelet Heria. Y todo eso sueño como que de verdad estoy como no soñando ahora, se convirtieron en realidad. Y ese sueño que tienen los seres humanos pueden también convertirse en realidad, pero hay que cumplir cierta disciplina y reglamento, lo que no dan consejo los sabios, un filósofo, un escritor, tal vez un pastor evangélico, un cura, un papa, todos estos seres dan consejo. Nosotros no tenemos rechazo de ninguna de estas religiones que hay, ni siquiera de la política, sino que amamos el universo, el mundo, como debiera ser, que el gran espíritu de la fecundidad universal le había regalado un paraíso. Pero a veces los hombres ambiciosos o codiciosos echan a perder un poco. Ese es el mensaje del sueño. Lorenzo, muchas gracias por volvernos a llevar a través de los pájaros, a través de tu vida, a ese gran espíritu universal hacia la tierra, que aquí en Magallanes tratamos de reconectarnos y de mantener más bien la conexión. Ha sido muy lindo compartir esta entrevista. Iñamku nos seguirá acompañando en el vuelo y tal vez podríamos terminar con una lectura del poema y dejar así las resonancias de los pájaros en los que nos están viendo. Muy bien. El aguilucho. La gente se hizo tocayo natural de esta ave. Desde un tiempo remoto se observa a orilla del monte, al tener una pluma virtualmente signo de buena suerte. Elena Ñuncupil era mi polola. Amaba muchísimo este ejemplar en mi juventud. Y por supuesto la existencia del aguilucho mágico. Ñamcu Ñamcu, Ñamcu Ñamcu Ñamcu, Ñamcu 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 Ñamcu, Ñamcu Ñamcu Ñamcu. En el transcurso tengo sueño profético, en el sueño que me hizo señal caer una pluma. De este ave aguilucho, por eso soy hombre pájaro mapuche. Desde temprana edad mantengo vínculo. Ahora escribo con ansia este poemario, mientras pasan los años, así se verá.
Ñamco, 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 ñamcoan. Son muchas las aves, las variedades de este abeglucho. A la vez sus plumajes son variados, de boca rapiña, sus dos patas rapaces, de roedores, lagartijas, lagarto, culebra, su alimentación, de perna rufa, de vuelo rápido y mágico. En el sur del terruño, casi alguno está en vía de extinción. Ñamcu, 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 ñamcuan, ñamcuan, ñamcuan.